Bienvenido al show de Bitcoin. Habla Manny Mena. Yo soy Edward Helm. Y nuestro guest es Malen Jiménez. Hoy vamos a hablar de Bitcoin. Muchas cosas han pasado hace el tiempo del último show. Y primero yo quiero empezar con nuestros sponsors. Si no era por ello, no vamos a estar aquí. Primero, Bitcoin Bonus. Y básicamente Bitcoin Bonus, si usted va a hacer una compra en cualquier sitio, casi cualquier sitio online, ellos te pagan en Bitcoins para hacer una compra. Y entonces el segundo es el nuevo intercambio que hablamos de la última vez, es el TradeHill.com, y se puede usar nuestro referral code que te puede ahorrar un porcentaje en cada transacción, y es el TH-R141. Y entonces mezzygrill.com, ellos están aquí en Manhattan, ellos tienen comida demasiado mediterránea, muy rica, de que yo escucho, y son los primeros en Manhattan a aceptar bitcoins para comida. Y entonces el último es usgoldcoins.com. Ellos venden menudos de oro y plato, y son como, ¿cómo se dice? Sí, venden plata y oro, más que todo de antiguas, numismáticas. Ok, y primero yo quiero hablar de TradeHill.com. Hace la última vez que hicimos el show, la respuesta era grandísima. Tenían que hacer muchas cosas para crecer, todavía están creciendo y ya están transactando con demasiado dinero. So, está bien que ellos pudieron empezar bueno. Sí, definitivamente, y a un buen tiempo, porque ahora, como todos, mucha gente sabe que Mt. Gox, esta última semana alguien su información de data con la información de cada usuario fue comprometida y alguien se la robó y tuvieron que cerrar completamente el intercambio. Y desde el domingo, estamos hoy miércoles, así que ya vamos 3 días, según ellos vamos a hablar un poco más de eso después en el show, pero buen tiempo para TradeHill porque mucha gente está cambiaron barco, cambiando, como dicen. Y usando el servicio para ver cómo es que funciona, y tiene muchas diferentes funciones además de Mt. Gox, así que están en buen situación ahora. Sí, vamos a ver cómo juega todo, porque también enseña la importancia de no tener, como ellos dicen en inglés, a tener todo el huevo en como un basket. Sí. O sea, siempre, todos los huevos en un nido, sí. Sí. Siempre es bueno no tener como algo centralizado tan grande que puede comprometer el entero economía de Bitcoin. Sí. So, eso va a como prometer más competencia y a lo mejor otro intercambio. Y así, si algo pasa de vuelta, no va a afectar, tú sabes, el usuario de cada día. Sí, hay muchas razones por qué tener más de un intercambio. Porque Bitcoin en sí fue diseñado para que no fuera una moneda centralizada, y al tener un intercambio centralizado, entonces siempre van a haber problemas, y por supuesto van a haber gente que se va a querer meter y comprometer las datas y los intercambios, así que entre más intercambio, creo, mejor. Yo creo que toda la comunidad está de acuerdo, y además de eso, TradeHill.com quieren ayudar a Mt. Gox para sobrevenir este problema que han tenido,
Y entonces yo creo que sí, sería mejor en un futuro. Yo pensaría que sería mejor que tú, que yo, que la demás gente fueran punto de intercambios y así todo es laterizado, o sea. Sí, es interesante como lo más avanzado lo ponemos, es como estamos yendo para atrás en tiempo, porque así como era, tú sabes, no había como un banco grande, era gente haciendo intercambio entre ellos. Desde un principio, cuando empezó la moneda, sí, así es que se funcionaba. Sí. Y bueno, tenemos aquí a Marlene. Sí. Está visitándonos hoy en el estudio. Gracias por venir. Gracias por invitarnos. Sí, y vamos a empezar con explicar un poco más qué es lo que es Bitcoin y cómo funciona. Y la razón que tenemos a Marlene aquí es porque ella es una usuaria nueva y tiene preguntas y quiere que le enseñemos y sabemos que todos ustedes también a lo mejor tienen preguntas. Estamos en el chat también, así que si tienen cualquier pregunta, por favor, pónganlas en el chat para que nosotros podamos tener la Comunicar. respuesta. Así que si quieres preguntarle algo, yo no sé cómo quieres empezar. Pues tú eres el nuevo Bitcoin y yo sé que tú todavía tienes muchas preguntas. ¿Cuál era una de más pregunta grande que tú tenías sobre cómo se crean o cómo se usa o por qué tiene valor? ¿Qué tipo de preguntas tenía? Bueno, yo tenía varias preguntas sobre Bitcoin. Primero que nada, quiero preguntar qué otros mercados van a aceptar Bitcoin, ya que hay un restaurante que lo está aceptando en Manhattan. ¿Qué otros lugares puede crecer Bitcoin? ¿A qué otros lugares en Nueva York o Centroamérica, otros lugares, parte del mundo? Well, la cosa con Centroamérica es que no todo el mundo tiene acceso a como el internet y casi todo está basado por el internet. Yo creo que con Trade Hill, que están basados de Chile, ellos van a ayudar mucho con eso, especialmente cuando puedan hacer un programa que usan los internet cafés o algo así. Pero aquí en los Estados Unidos es mucho más fácil conseguir gente que se puede intercambiar con, como BTC Near Me o UberX.org. Esos son sitios que tú pones tu código postal, entonces te va a enseñar gente que está cerca a ti que van a aceptar bitcoins para cash. Y esa es la manera más fácil para empezar con bitcoin. O se puede empezar, tú sabes, con el intercambio como Trade Hill. Pero si tú vas online, lo que se puede comprar hoy día, son muchas cosas como web hosting, cosas electrónicas. Hay un sitio que vende alpaca socks y cosas así. Y hay otros servicios, como nuestros sponsors que le pagan uno para hacer shopping o algo así. So, es interesante ver qué la comunidad va a traer y qué proyectos ellos tienen. Lo que es muy popular, acoger bitcoins y entonces cambiarlo para cash y usarlo así, pero yo creo que con el tiempo van a haber más gente aceptando bitcoin, especialmente, tú sabes, en el mercado. Y lo que se hace mucho en los forros, gente venden cosas y compra cosas con bitcoin. So, Sí, bueno, para empezar, creo que la mayoría de los almacenes que están aceptando Bitcoin son en el mundo del Internet, por supuesto, que uno puede ir y después se lo mandan por correo o es una cosa electrónica que puedes bajar o subir. Entonces, hay muchas diferentes industrias que se están metiendo a eso porque ellos inmediatamente pueden ver que el precio de Bitcoin va subiendo y si alguien sabe de economía, uno puede saber que el dólar, por supuesto, está en vez de subiendo, está bajando en valor y quién quiere tener su dinero puesto en dólares cuando pueden tenerlo en Bitcoins que está subiendo. Entonces, para una persona, un comerciante, aceptarlos, hoy lo pueden aceptar por el precio que ellos quieren dar sus servicios y mañana si sube 20% el Bitcoin, entonces ahora el servicio costó 20% más, así que están ganando desde la empezada. Sí, yo creo que eso es un sentido para
adoptarlo en el principio, porque todavía es tan nuevo que no es tan fácil para aceptarlo. So yo creo que eso va a motivar mucha gente, especialmente en Sudamérica, como tú dijiste, que el dinero se va a inflar con el tiempo. Sí. Y el Bitcoin va a proteger. Yo creo que en parte, en Latinoamérica, siempre hay americanos o gente que está viviendo y trabajando aquí que quieren mandar dinero a sus países latinoamericanos y siempre usan servicios como Western Union o otros servicios de intercambio, y al usar eso es como usar una tercera persona y ellos te van a cobrar un cierto por ciento, y ese es el beneficio, uno de los beneficios de Bitcoin, que es, si vas a hacer cualquier negocio entre tú y yo, es entre tú y yo, no hay una tercera persona. Así que eso yo creo que va a ser un cambio fenomenal en los países latinos, porque el influjo de dinero de los Estados Unidos a esas partes del mundo es bastante. Ahora la otra cosa es que Bitcoin Bonus es uno de los otros lugares que ellos nos están patrocinando aquí en Only One TV. Y ellos, la manera del negocio de ellos es que si tú vas a ir a comprar en cualquier lugar, sitio de web, como Buy.com, Best Buy, lugares así, tú en vez de ir directamente a esos sitios, puedes ir a Bitcoin Bonus. Y entonces ellos tienen un afiliado que le dicen, y si tú cliqueas en el enlace que ellos dan, entonces te dan como un cierto porcentaje, como 5%, entonces te dan el 5% en Bitcoins. Entonces estás ganando por usar el servicio de ellos, estás comprando algo en, por ejemplo, BestBuy.com, y a través de ellos, entonces ellos te dan 5% de lo que has gastado. La otra manera es a través de TradeHill. Ellos tienen una manera que tú puedes ir a Amazon.com, que mucha gente usa ese servicio para comprar cosas. Puedes ir y puedes poner en tu cuenta de Amazon qué son las cosas que tú quieres comprar, ¿me entiendes? Una vez que ya tengas la lista hecha de las cosas que tengas que comprar, hay un botón que puedes apretar que es un wish list. Okay. Entonces, en ese wish list, puedes poner ese mismo wishlist adentro de tu cuenta de TradeHill, TradeHill.com, que es el intercambio. Entonces ellos te, si tienes dinero ahí o en bitcoins o en dólares, ellos te compran lo que tú has pedido en tu wishlist. Así que es una manera de comprar, no directamente con Amazon.com, pero a través de un intercambio de Bitcoin. Así que poquito a poquito las cosas están cambiando bien rápido. Y ahora están aceptando en lugares que puedes ir en a pie aquí en Nueva York y puedes ir con tu dirección de Bitcoin y puedes comprar, por ejemplo, Messy Grill, que puedes ir a comprar tu comida, tu lonche o lo que sea. Y también hay muchos más. Hay un lugar que venden teléfonos de Metro PCS. También que ellos están en el proceso de aceptar bitcoins. Y como te digo, cuando uno le explica eso a cualquier comerciante, ellos siempre dicen, wow, ¿cómo me apunto? Porque si está subiendo tan rápido, yo quiero ser parte de esto, ¿me entiendes? Así que vas a ver entre las semanas que vienen mucho más comerciantes aceptando bitcoins. Sí, especialmente con toda la publicidad, porque entre las últimas dos semanas subió como a $30, y cuando eso empezó, entonces gente se fijaron, ok, esto se va a quedar, ya llegó a $30 en una cantidad. Y tú sabes, yo creo que antes todo el mundo pensó que sí, va a ser un experimento, va a durar un año o dos, si llega a 15 pesos, llega a 15 pesos, pero tú sabes, nadie expectó que podía llegar a $30 y tan rápido. So, yo creo que va a salir muy bien. Y entonces, con el fe que la comunidad tiene en Bitcoin, porque ellos saben que un servicio o un dinero como Bitcoin es necesario para sostener vida y para a seguir creciendo, especialmente con los gobiernos que son corruptos y todo eso. Sí, esa es la cosa que todo el mundo se está dando de cuenta, que
que las monedas y las divisas están totalmente controladizadas, I forget how you say that, por los gobiernos. Entonces lo que pasa es que ellos siguen printeando y haciendo más dinero, y eso en realidad lo que va haciendo es bajando el valor y inflando los precios de todas las cosas que nosotros necesitamos día a día. Así que sí, es una cosa impresionable en realidad cómo ha subido esto todo en 9 meses o más, o menos, que ha subido de 26 centavos hasta ahora está como a 14, pero es porque está bien bajo por el ataque de Mt. Gox que hicieron. Así que... Y eso es lo que me... Yo estaba sorprendido porque nunca bajó menos de $10. Y eso te enseña que ya Bitcoin tiene un base muy fijo y a lo mejor ese base con el tiempo va a crecer. Definitivamente. Yo no creo que se vaya a quedar ahí por largo tiempo, porque lo que ha pasado es que solo sigue subiendo y todo el mundo está bien alegre. ¿Cuáles son las otras preguntas que tú tienes? Bueno, para una persona así como yo, que soy nuevo usuario, me gustaría saber dónde se puede comprar esto y cómo se puede usar y en qué diferencia con el dinero americano a un Bitcoin. So, para comenzar, ¿dónde yo puedo conseguirlo? Ok. Si tú vas a bitcoinme.com, que es un sitio hecho por Bruce, básicamente te enseña la manera más básica para comprar. Como dijimos, transactar con una persona siempre es mejor, es lo más fácil, lo más sencillo. Y básicamente necesitamos cash de una forma. Si tú tienes tarjeta de crédito, una cuenta de banco, cuenta de PayPal, Dwolla, tú sabes, a sacarlo en dinero, en cash. En efectivo, sí. Sí, y entonces ir como un sitio... BTC Near Me, algo así, a donde tú puedes conseguir gente que quieren a vender bitcoins para dinero. Okay. Y entonces tú lo puedes encontrar en persona, como un lugar público, y hacerlo así. Si no quieres hacer eso, hay otro método, especialmente con los intercambios como TradeHill. Sí. Tú puedes conectar tu cuenta de banco con Dwolla, y tú usas Dwolla para mandar dinero de tu banco a TradeHill. Y entonces, lo que es diferente de TradeHill es que tú puedes a comprar o a vender instantáneamente. So, depende de cómo está el mercado, se puede comprar ese precio sin hacer pedidos para comprar. Porque usualmente así como se hace trades como Wall Street o algo así. Sí. Que hay gente que pone pedidos para vender y pedidos para comprar. So, se puede hacer de esa dos maneras. Y... hay dos maneras de hacer, se puede coger un cliente en la computadora, que si es una persona nueva o una persona que no tiene mucho acceso al internet, no es visible, pero lo que se puede hacer es se puede usar un monedero como digital, como mybitcoin.com. Okay. ¿Cuál es este? Y así se va a mantener en esa cuenta electrónica, como una cuenta electrónica del banco. Sí, es como MyBitcoin, en realidad ellos se adueñan de tus bitcoins, pero tú eres el usuario, así que tú tienes control de cómo lo gastas, pero ellos están en control de esas monedas. Y entonces es un punto central que puede caer, ¿me entiendes? Entonces no es la mejor manera de mantener tu dinero, pero es una forma de banco en el internet, que no tienes que preocuparte que te los van a robar o que alguien va a venir y se te los van a quitar de tu computadora, o va a venir un virus en tu computadora y te los va a quitar. Que ahora, desde el último episodio que hicimos, han venido, ahora hay como un virus que anda y está buscando por monederos de Bitcoin. Y si te lo encuentran, si tú bajas ese virus,
y lo tienen, tú tienes tu monedero en tu computadora, entonces el virus inmediatamente está buscando eso y cuando lo encuentra te lo quita y ya. Y Eso esa es la cosa de Bitcoin, que es como, como dinero en efectivo. sí, la gente no se dan cuenta que en el laptop ellos tienen como 10 mil dólares de Bitcoin o algo así, y entonces ellos piensan que nada le va a pasar, pero no es así, es electrónico. Y cuando ya estamos tratando de cosas electrónicas, ya es algo diferente, que no mucha gente todavía este día lo entiende cómo trabajan los virus y cómo trabaja todo eso. Eso puede ser algo que puede confundir a alguna gente, pero Confundirlo, sí. Por eso que nosotros hicimos esto. Bueno, no estamos ofreciendo opiniones financieras, por supuesto, pero podemos decir que nosotros creemos que la mejor manera en realidad es cuando ya tienes los bitcoins y los has comprado aquí en Trade Hill, puedes mantenerlos allá en MyBitcoin. Nosotros conocemos a través de internet a los dueños de MyBitcoin. Ellos tienen como, estaba leyendo la semana pasada que en el foro español que como nadie conoce a Tom, que es el dueño de MyBitcoin, entonces la gente no quiere meter sus bitcoins ahí porque no saben nada de él, pero en realidad nosotros sí sabemos de él, hemos estado en contacto desde el año pasado y él y su, tienen como 4 o 5 personas que trabajan con ellos, entre todos tienen como 40, 50 años de experiencia en cosas financieras, de bancos, tienen un montón de experiencia en realidad. Entonces nosotros confiamos en ellos. Después, como en 6 meses o un año, a lo mejor va a haber otra forma que tú puedas hacerlo tú mismo y tú puedes actuar como tu propio banco y puedes mantener tus bitcoins en tu propia computadora. Pero hasta este momento, en realidad, no, para gente que son nueva, en realidad no es una cosa que debieras de hacer, porque si no eres bien técnica con el sistema de Bitcoin, entonces no es buena idea mantener tus Bitcoins en tu computadora, porque si se te cae la computadora y se te quiebra, ya perdiste tus Está Bitcoins. jodido. Si alguien te roba la computadora, ahí mismo perdiste tus Bitcoins. Así que, y entonces si viene un virus de cualquier forma, también te los quitan. Así que hay muchas maneras ahora que están muy vulnerables a que te las quiten. Entonces es mejor mantenerlas en un lugar que ya la gente tiene la experiencia de mantener y asegurar que no te las van a quitar. Y por ahora es una recomendación que estamos haciendo y espero que eso cambie en un futuro. Y esa es la otra cosa que vamos a hablar. Es de Gavin Andresson, que él es el técnico superior del proyecto de Bitcoin. Y él estuvo aquí la semana pasada, después que tuvo una charla en la CIA, que es el CIA de los Estados Unidos, es la Agencia de Inteligencia Central aquí en los Estados Unidos, y vino desde allá, que fue en Virginia, y vino acá después. Y el man estaba aquí, hicimos la entrevista en inglés, y él no tuvo tiempo para que podamos hacerlo en español, así que vamos a hacer un recorrido de lo que hablamos. Eso me encantó mucho porque es muy interesante poder hablar con alguien en esa posición, especialmente en la comunidad de Bitcoin. Sí, tenía muchas preguntas para él, pero básicamente cada año el CIA iba a hacer una conferencia sobre tecnologías nuevas, y este año era como tecnología de dinero y cómo se intercambia entre dinero. Sí, porque él dice que la CIA siempre está buscando maneras de poder pagarle a sus agentes, Sí, eso pasa mucho. no agentes que trabajan con ellos, pero ¿cómo se dice? Son como agentes, Sí, son ¿verdad? como agentes, pero no trabajan con la CIA, son informantes, eso es lo Sí, que son. especialmente si se puede ver, si están trabajando entre un gobierno y para el CIA al mismo tiempo, si ese gobierno sabe que
que estaban trabajando con el CIA. Sí. Entonces es un problema. So Bitcoin sí. es un método a mandar dinero a esa gente. Sí. Y como no hay recado porque es pseudo anonymous, tú sabes. Sí, y él dijo que en la charla había mucha gente que estaban ahí hablando también, además de él. Y uno de ellos eran PayPal, también estaba Visa, Mastercard y una mano de otras agencias de financieras aquí de los Estados Unidos. Y interesantemente invitaron a Gavin para que hablara de Bitcoins. Uh-huh. Y él dijo que sí, estaban mayormente interesados en toda la tecnología y están, bueno, bien, bien asombrados que ha llegado a este punto en tan poco de tiempo, ¿me entiendes? Entonces, fue bien interesante poder hablar con él sobre eso. En realidad, no pudo decir nada que sea clasificado, por supuesto, porque solo una parte de su charla fue para el público. Para el público, entonces había otra parte que era bien privada, pero sí, ya las agencias del gobierno están viendo y están buscando maneras de poder usar los bitcoins, y además eso es como quieren saber más de... Sí, el CIA está usando bitcoin, yo creo que eso es bueno, porque sí, pues claro. Se tiene que usar, y lo más que se usa es lo mejor para todos. So, no me importa para qué lo usan, pero si lo están usando, yo creo que ellos sepan que algo bueno y que algo que se puede usar. A lo mejor ellos pueden hablar con las otras partes del gobierno que decirle, hey, no es tan malo. Porque hay los senadores que quieren parar el Bitcoin. Sí, sí, desde el último episodio sí. Bueno, ahora en WikiLeaks están aceptando Bitcoins. Es una de las cosas nuevas que ha pasado desde la última vez. ¿Cuál es la otra cosa que acabas de decir? ¿De cuál? De no sé qué es lo que acaba de decir, que quería decir algo después de eso. Que solamente era para el público. De la CIA, ¿no? Yeah, del CIA que... Sí, que... Y era de tres partes. Un día era para el público. Sí. Oh, que el CIA lo usa, está bien. Bueno, sí, que lo usa, que lo quieren usar, o están buscando maneras de cómo usar diferentes clases de monedas para hacer su servicio, su inteligencia. No, bueno, no me recuerdo. Pero sí, hay desde en la... Oh, esa es la otra cosa, que en la prensa ha salido muchas cosas, y una de las cosas que ha salido últimamente fue que uno de los senadores, eso fue lo que dijiste, dos senadores aquí en los Estados Unidos pidieron al Congreso que investigara a... especialmente un sitio de web que se llama Silk Road, que es la carretera de seda, y lo que ellos hacen es que para poder llegar ahí, primero que todo, para que todo el mundo pueda saber, ellos tienen que usar un protocolo que es se llama Tor, T-O-R, y es un protocolo que es totalmente anónimo y privado. Y una vez que estás adentro del protocolo, que es una cosa que solo la gente bien técnica puede saber, poder entrar, una vez que estás adentro, entonces puedes llegar al sitio de web que se llama silkroad.com, y entonces ahí están vendiendo todas clases de drogas, y yo creo que también armas también están vendiendo, por supuesto, con cualquier clase de moneda, siempre va a haber esa clase de elemento que... La gente quiere usarlo para cosas malas, y entonces, por supuesto, no han podido encontrar ninguna cosa mala en Bitcoin, y porque Silk Road acepta Bitcoins para hacer sus transacciones, es la única cosa que ellos pueden buscar que sea negativo y malo. Y por supuesto, en la prensa, enseguida que salió ese anuncio que están usando Bitcoins para comprar drogas, entonces todas las demás prensas se han puesto arriba de eso y están diciendo que Bitcoin es la moneda de drogas. Y en realidad seguro que... Lo mismo con cash. Sí, es la misma cosa con en efectivo. Si tú quieres comprar cualquier droga, no vas a poder usar un cheque.
y no vas a poder sí, no puedes usar la tarjeta de crédito, puedes sacar efectivo de la tarjeta de crédito, pero siempre tienes que tener alguna clase de dinero en efectivo para dar para tus drogas. Así que cualquier moneda es así. Y entonces en la noticia y eso, ellos siempre se guindan a lo negativo. Claro. Pero en realidad el Bitcoin lo están usando para muchas otras cosas. Y drogas y eso puede ser menos de, creo yo, 5%, en realidad no sé, pero no creo que sea un porcentaje grande. La mayor parte de la gente lo está usando para otras cosas. Sí. Bueno, también ya por lo que vemos, el Bitcoin es algo bien eficaz y también vemos que está creciendo poco a poco. Y obviamente, ya cuando la prensa se entera que hacen algo malo, eso es lo primero que van a publicicar. Entonces, es mejor hablar un poquito más de todo lo que uno puede hacer en Bitcoin. Uh-huh. Ahora, para el público hispano, cuando quieran comprar Bitcoin por el internet, ¿todas esas instrucciones las tienen en español y en inglés? Sí, nosotros, Bruce, que él es el fundador de aquí de Only One TV, él creó esta página de sitio web que se llama bitcoinme.com y está en inglés, pero puedes, una vez que llegas ahí, hay una cajita que puedes cambiar y traducirlo. Y entonces este sitio de web en realidad es para gente que son novices, que no saben mucho de qué es lo que es, y entonces te explica en pocas palabras exactamente lo que es y cómo se pueden usar. Hay directorios y listas para poder comprar cosas también. Si vas acá a buy, sell, que es comprar y vender, pues hay una lista ahí que se llama bitcoinlist.com, que te da unas listas grandes de todos los diferentes lugares que puedes ir a comprar cosas con bitcoins. Entonces, para esto, lo que estamos diciendo hoy es que la gente vaya aquí a bitcoinme.com para poder aprender un poco más y también establecerse en la comunidad de bitcoins, porque hay foros también para que uno pueda preguntar preguntas. Y por favor, pregunten ahí también. Estamos en el chat ahora, así que si quieren preguntar. Alguien sí preguntó algo. Él dijo que él tiene un negocio afuera de línea y quería saber cómo se puede usar bitcoins. Yo creo cuando él trata con clientes y todo eso. Y es una pregunta interesante. Si esas personas no van a aceptar bitcoin, entonces es un poco más difícil, él va a tener que actuar como un intercambio. Sí, creo que la mejor manera es ponerse en el directorio para que puedas intercambiar bitcoins, y además de eso puedes ponerte en el mismo directorio pero como un comerciante que está vendiendo algo y que está aceptando bitcoins. Y esa lista en realidad va a crecer y crecer y crecer. Estamos en una infancia aquí con bitcoins, así que todo es nuevo. Así que alguien tiene que ser el primero en su país para ponerse en la lista. No tengan miedo, pónganse ahí y tarde o temprano alguien nos va a llamar preguntando, porque todo el mundo que reconoce el valor en realidad de bitcoin va a querer ponerse en parte para usarlo. Y alguien aquí escribió también, si le interesa, si es mejor que él adopte Bitcoin ahora, aunque a lo mejor no haya nadie cerca de él que entienda exactamente lo que es Bitcoin. Yo creo que sí, porque el diseño de Bitcoin es uno que en el tiempo largo va a crecer en valor. Y en él tener Bitcoin, y cuando él vea que crece en valor, entonces él va a tener más sentido a decirle a más gente. Uh-huh. Y entonces la más gente que saben, él puede empezar una comunidad él mismo con gente que se puedan juntar y intercambiar con Bitcoin. Sí, bueno, eso es lo que nosotros hicimos en noviembre cuando nos enteramos de Bitcoin. La primera cosa que yo le dije a Bruce fue, ¿por qué no hacemos una reunión aquí en la casa para invitar a gente que no sabe nada de Bitcoin o que son programadores, quién sabe?
para que ellos puedan venir y nosotros podamos hablar y planear. Y nosotros nos sentimos como pioneros en realidad, porque esto fue en noviembre y nosotros estamos pensando cómo es que, qué es lo que necesita Bitcoin y cómo lo podemos, tú sabes, subir para que la demás gente sepa de qué es lo que es. Y la reunión fue una de las cosas clave para llegar al punto que hemos llegado, porque de esa reunión han venido programadores que, los que no saben, la mayoría de la gente que adapta a Bitcoin son gente que son bien técnicas, que tienen bastante educación, y cuando leen lo que es, se dan de cuenta, wow, esto es increíble. Y, perdón, los programadores que han venido ya han creado una aplicación en Android que uno puede bajar en su teléfono. Y entonces uno puede, en el final lo que quieren hacer es que tú puedas llegar a Starbucks o a cualquier lugar comercial y si ellos aceptan Bitcoins, tú prendes tu teléfono y abres la aplicación de Bitcoin, que es los que hicieron eso se llaman Bitcoin Labs, que ellos son los que han programado esta aplicación en Android. Y entonces tú llegas ahí y si está la dirección puesta en el lugar que estás comprando, lo que estás comprando, con el Android phone tú ves el código, que es un QR code, ¿cómo se dice? QR code, no sé exactamente, pero es un QR code. QR code. Yeah. Entonces el teléfono ve esa dirección, es como una dirección, ve la dirección y entonces tú le dices, bueno, quiero pagarle a ellos cierta cantidad, y entonces ellos aceptan, y una vez que lo aceptan es como cualquier otra transacción con una tarjeta de crédito, y la única cosa es que el que está aceptando no tiene que pagarle a Mastercard o Visa 3 o 4% por esa transacción. Es igual, la misma transacción fue entre tú y yo y nadie tiene que ver más dinero además de eso. Entonces esa es la otra cosa que yo recomiendo, es que la gente haga sus reuniones en sus casas y se pongan como en comunidad para hablar y cómo es que ellos pueden traer a Bitcoin a la atención de la demás gente en su comunidad. Así que tenía otra cosa que quería preguntar. Sí, para los nuevos usuarios me gustaría saber desde cuándo comenzó Bitcoin y por quién fue creado, cómo fue que comenzó todo. Eso comenzó en el 2009 con un tipo que se llama Satoshi Nakamoto. Y básicamente escribió un papel para MIT Review, básicamente dando detalle de un sistema de cryptocurrency. Y no mucho tiempo después de ese papel, él creó el sistema. El sistema es todo código abierto, so cualquier persona lo puede ver, puede inspectar el código y estar cierto que el código dice lo que ellos dicen que va a hacer. Y eso era como casi el último de 2009. Y los bitcoins se crean por un proceso que se llama minar, como se mina para oro, okay, pero se usa con el trabajo de computadoras, no con el trabajo del ser humano. Y eso básicamente es una de las únicas diferencias. Bitcoin tiene mucha propiedad de oros y metales así, y por eso trabaja como un, ¿cómo se dice currency otra vez? Monedas o divisas. Una divisa. Nadie sabe exactamente quién es Satoshi. Piensa que es un nombre mentira, pero se piensa que él era un académico porque escribió ese papel. Que todavía no lo leí, pero lo quiero leer porque se ve interesante. Sí, yo no lo he leído tampoco. Yo no soy muy técnico. Pero sí, la otra cosa de eso es que en realidad lo que él hizo fue una cosa como una masterpiece de arte, o sea, una arte que no tiene valor, es tan vale tanto que en realidad no tiene valor, porque lo que él hizo fue combinó como tres o cuatro diferentes tecnologías
y pudo hacer un programa y una aplicación a través de usar esas tecnologías. Y sí, una de las tecnologías es peer-to-peer, que no sé cómo se dice en español, pero es P2P, que descentraliza todo. O sea, si tú tienes una computadora y yo y él, entonces ahora podemos usar esta aplicación y ninguno de nosotros podemos controlarlo. O sea, no estamos arriba, siempre estamos en la misma plana de ver la misma cosa. Es transparente, o sea, es código abierto, que cualquiera puede ir y ver el código y poder saber que uno puede ver cada transacción. Es anónimo porque uno no puede ver quién fue el que hizo la transacción, pero sí se puede ver y todo el mundo puede ver cuáles son las transacciones que están pasando en este momento. Si uno va a Blockchain Explorer, blockexplorer.com, es un sitio de web que uno puede poner la dirección de Bitcoin y puedes ver todas las transacciones que esa dirección ha hecho. Entonces, esa es una de las cosas. La otra cosa es cuando hice la aplicación, nomás que en el programa puso un límite de cuántas monedas pueden haber al final. Y 21 millones de bitcoins. Y eso se va a tardar como 20 y pico de años para que llegue a ese punto. Y en este momento los minadores están creando más o menos como 50 bitcoins cada 10 minutos. Uh-huh. Y así es que más o menos empezó este levante grande de Bitcoin. Uh-huh. Es que mucha gente inmediatamente cuando se dan de cuenta, wow, yo puedo crear dinero de mi computadora, todo el mundo se metió a eso. Pero ahora la realidad es que cuando uno se pone a minar bitcoins, son computaciones matemáticas bien complejas y se tarda bastante para poder crear 50 bitcoins. Y lo que pasa es que la procesadora de tu computadora está a 100% y el resultado de eso es que estás usando un montón de electricidad. Y lo que está pasando es que si tú ganas 50 bitcoins, a lo mejor vas a tener que gastar 45 de esos bitcoins para poder pagar tu bill de electricidad. Entonces, está limitado a cierta cantidad, 21,000, es peer-to-peer, es free open source, código abierto. ¿Cuáles son las otras cosas? Oh, que no hay ningún... there's no transaction fees, no hay ningún dinero que tú tengas que dar o que cualquier otra persona tenga que dar para hacer las transacciones. Uh-huh. Nomás que si tú estás de acuerdo a eso, porque hay gente que cobra, pero no es necesario. Y bueno, eso de todas las cosas, yo creo que esas son las... Me olvidé de otra cosa. Peer-to-peer, free open source, limited quantity, no transaction fees. Yeah, y que... Oh, yeah, and that all transactions could be seen. Y creo que eso era todo. Transparente. Sí, es transparente y no hay un tercer... Que no está... Que está descentralizado, que es peer-to-peer, so... Sí, eso... Y para que no lo olvidemos de nuestros sponsors, bitcoinbonus.com, que te deja ganar bitcoins en hacer compras que uno hace, tú sabes, cada día. El otro, tradehill.com, que es el intercambio nuevo y están haciendo muchas cosas buenas. Mezzygrill.com, que tienen comida rica aquí en el city, la Gran Manzana, y ellos aceptan bitcoins para sus servicios. Entonces el último, usgoldcoins.com, y eso se puede comprar menudos. Y si tú no solamente quieres comprar Bitcoin, se puede comprar menús de plata y oro, y eso a lo mejor va a subir en precio también. Sí, monedas. De plata y de oro, y nosotros tenemos negocio con ellos, así que son gente de buena calidad y que son profesionales, y a los que no saben,
la plata subió como 50% el año pasado, ya llevamos medio de año y también ha subido ya 50%, el oro también como 25%, así que si no se meten a Bitcoin, la plata y el oro es la otra manera de ponerse en algo que está subiendo en precio. Yo creo que tú querías decir algo antes. Entonces, para el público, mejor decirle que comprar bitcoins lo más antes posible, antes que sigan subiendo el precio, ¿no? Esa es la idea, pero lo que yo le digo a mucha gente es no verlo como una inversión, pero como una oportunidad de como ser un pioneer en un diviso nuevo. Este es un diviso para la gente, no un diviso para un gobierno, un banco o algo de eso. Es un diviso para la gente, de la gente, y el primer diviso de ese tipo. So, yo creo que lo mejor que la gente lo usan, lo mejor para la comunidad de Bitcoin y la comunidad de los seres humanos. Sí, definitivamente es la divisa de la gente en realidad, y es como una divisa democratizada, o sea que todo el mundo puede empezar del mismo nivel y crecer al mismo tiempo, y nadie, ningún gobierno va a hacer más billetes de por cualquier razón que crea inflación. Y esa fue la otra cosa que se me olvidó, que es un cryptocurrency, o sea que está hecha con una tecnología de criptografía que no sé cómo explicarlo, pero asegura que las bitcoins no sean duplicadas y al mismo tiempo que no sean gastadas doblemente. Hay un poquito de problema con eso ahora, pero están arreglando porque hay un menudo de tiempo que se pueden gastar el doble. Yo puedo gastarlas aquí y allá si lo hago instantáneamente. Sí, como está diseñado, para que no eso pase, porque solamente puede pasar en como 0.0005 segundos o algo así, algo casi imposible. Pero tú sabes que los hackeadores están arriba de eso. Sí, y la cosa que es bueno, que la población de los minadores, ellos traen mucho poder de computadora y más poder a este tiempo que todas las supercomputadoras, como se llaman en todos los gobiernos, juntado. So, no hay un gobierno o una persona que puede atacar Bitcoin con el poder que están poniendo los minadores. Sí. Y eso es algo bien grande porque usualmente el gobierno está en todo. Sí, y tiene que imaginar que todas las supercomputadoras que usan para averiguar de cosas de como cancers, de molecules, nanotechnology, todas esas computadoras que usan para ese research, si tú juntas todo, no llega a la capacidad que tienen el poder de los minadores. So, sí, la cosa extraña es que... sí. Mineros. Mineros, sí. Mucha gente no habla de esto, pero yo creo que es una cosa, yo no sé, un poco extraña, pero la gente no comprende exactamente cómo funciona, pero lo que están haciendo los minadores... ellos están usando el poder de computación para hacer unas fórmulas de matemáticas bien complejas, pero y cuando sacan el fin, o sea, sacan la fórmula y sacan la respuesta de la fórmula, entonces la aplicación de Bitcoin te regala como un regalo 50 Bitcoins por poder sacar el fórmula, pero eso se tarda 10 minutos si tiene una bastante computación. Entonces eso es lo que él está diciendo, que todo ese poder de computación es tan grande que es mucho más grande que cualquier otra cosa en el mundo en este momento, pero la realidad es que esa computación no va a nada. O sea, te regalan los bitcoins y de ahí ya eso paró y se quedó ahí. No es una computación que es necesaria para continuar este Bitcoin, no. Es como una cosa que tú estás en un juego
y tienes que ganar, y si ganas te regalan los bitcoins y ahí empiezas de nuevo. Entonces es un poco extraño, pero y es una, pienso yo que es una gastadera de electricidad, pero en el mismo sentido estás creando bitcoins, entonces estás creando algo de valor. Así que esa es la razón que tiene que ser así, porque si no tuviera que haber un banco, una agencia central que estuviera diciendo, bueno, vamos a hacer 100 millones de dólares o pesos o lo que sea. Entonces lo encuentro bien extraño eso, pero así es que está programado y lo hicieron los ingenieros que hicieron esto, lo hicieron así. Qué bien. Y pregunta, ¿no hay otra compañía que esté haciendo lo mismo que Bitcoin o es solamente nosotros que están creando esto? Es una pregunta buena, porque eso es lo que todo el mundo pregunta. Oh, es como un stock, una compañía, algo así. Lo que es increíble de Bitcoin es que no es una compañía, no es una persona, es una comunidad de gente trabajando junto para crear y promover y usar el Bitcoin. So, es posible, porque el código está abierto, que hay otra persona o una colecta de personas que quieren hacer algo similar a Bitcoin y ellos pueden usar el código que tiene Bitcoin ahora a cambiar, hacer los cambios que ellos quieren hacer y a crear otra divisa. Eso sí es posible, y es posible que en el futuro van a haber mucha competencia con Bitcoin y otras divisas. So, va a ser interesante a ver por el diseño de código abierto, y por ese mismo diseño cualquier persona puede crear su divisa, pero yo creo que el Bitcoin es lo mejor. Y, sí, por ahora. Sí, y yo creo que si hay un alternativo que es mejor de Bitcoin, ellos, toda la gente que trabajan con Bitcoin y hacen cosas para Bitcoin son gente súper inteligente. So yo me imagino que ellos van a crear un sistema de coger el valor de Bitcoin y a transferirlo a la divisa nueva. Sí, y yo creo que también la única manera que pueda pasar eso es que toda la, o no toda, pero la mayor parte, o sea, 51% de la comunidad que está usándolo actualmente hoy, tiene que todos están de acuerdo. O sea, si tú creas una aplicación nueva que es casi igual que Bitcoin, pero un poco mejor, yo creo que la gente va a querer usarlo. Y con tal que la mayoría de la gente lo quiere usar, entonces se puede hacer el cambio. Y mucha gente ha hablado que si eso pasaría en un futuro, lo que pueden hacer es que te van a dar un tiempo, una ventana de tiempo, o sea, 6 meses o lo que sea, que tú puedas cambiar tus bitcoins que tienes ahora por algo que sea nuevo, entonces sí que va a ser el cambio. Pero eso no creo que pase sobre noche, es una cosa que todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Alguien puede hackear el sistema, pero hay maneras que la aplicación pueda descubrir eso y ponernos como en cuarentena y ver cuál es el problema. Así que los ingenieros que hicieron esto son tan inteligentes que en realidad es como un regalo de Dios, creo yo, porque yo no sé quién pudo haber puesto todas estas tecnologías juntas y crear un sistema de moneda que pueda ser global en realidad. Sí. Sí, entonces, como mencionó Manny anteriormente, de que esto fue creado por un muchacho que escribió un documento en la escuela de MIT, que es una de las mejores escuelas en Estados Unidos. Entonces ya obviamente uno sabe que esa persona es un cráneo. Entonces, sí, pero no solamente eso, que ellos como pensaron de todos los problemas y atacaron uno, tú sabes, uno a uno. Y ese tipo, súper inteligente, como tú dijiste. Sí. Increíble que pudo, porque por mucho tiempo todo el mundo dijo que era imposible crear algo así, porque el problema era el double spending. ¿Qué pasa si una persona usa el mismo Bitcoin 2 veces? Si eso es posible, entonces la divisa no tiene valor, porque cualquier persona puede usar el mismo. Sí. Y ya sabemos, con computadoras siempre se puede hacer copias de información sin ningún tipo de problema, y siempre va a ser, no va a haber diferencia entre las copias.
So, cómo ellos atacaron ese problema era muy interesante y sí. mucho. Estoy, tú sabes, súper feliz que hay algo como Bitcoin. Sí, y eso fue una de las cosas que Gavin la semana pasada dijo que él está actualmente cambiando la aplicación porque uno de los mayores problemas, además de saber a dónde poder gastar los Bitcoins, más que todo creo seguridad de los Bitcoins para que tú tengas tu billetera en seguridad, porque es dinero en realidad. Y si dejas tu billetera en el piso, bueno, alguien la va a recoger y se va a llevar tu billetera y no vas a tener eso. Entonces, esas son las dos cosas que están actualmente tratando de resolver, porque son los problemas más grandes. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque ya tenemos, yo creo que solo 4 minutos. Y tenemos que terminar, así que si tienes alguna otra pregunta, Marlene. Bueno, ¿no quieren preguntarle al público si quieren saber algo más de Bitcoin? Yo creo que ya preguntaron todo lo que se iba a preguntar en el principio. Muchos de los usuarios no hablan español. Sí, pero... bueno, la otra cosa que queríamos decir es que Mt. Gox, que es el intercambio que 90% de la gente está usando hasta ahora, tuvimos una entrevista con ellos el domingo y como ustedes saben, alguien se robó su información, tuvieron que cerrar el intercambio y ahora están en proceso para poder reclamar sus cuentas, así que si alguien tiene su cuenta en Mt. Gox, tienen que ir al lugar claim, claim.mtgox.com para poder reclamar su cuenta y entonces esperamos que una vez que tengan cierta cantidad de cuentas ya activas y reclamadas, van a poder abrir el intercambio para que todos puedan intercambiar. Y eso es todo lo que queríamos decir por ahora. Hasta la próxima vez. Cualquier este otra cosa. Este es el show de Bitcoin. Este es el número 2, ¿verdad? Este es número 2, así que queremos hacerlo una vez por semana para que todos ustedes estén bien informados sobre el mundo de Bitcoin. Y muchas gracias, muchas gracias a Marlene por sentarse aquí con nosotros pacientemente. Gracias a ustedes y gracias al público también que está viendo y escuchando. Sí, espero que ahora compren unos bitcoins. Sí. Claro. Creo que con la ayuda de Marlene se va a vender mucho. Sí, yo creo que sí. Bueno, gracias a Dios. Y bueno. Gracias a todos por estar con nosotros hoy y nos veremos la semana que viene. Chao. Okay. Hasta luego. Bye. Thank you.